Debe de ser el 757 más bonito del planeta. El avión es en gran medida una extensión de la marca Trump. El Boeing 757 de Donald Trump es uno de los jets privados más grandes y lujosos del mundo. ¿Cómo le dices a uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos que su orgullo y alegría está en pedazos? Y que es posible que se haya perdido una de las partes fundamentales. Es diferente. Conozco al señor Trump y solo se conformará con su propio capó en el avión, y no lo culpo. Y Trump ha hecho una petición especial que obligará a su piloto a hacer una maniobra arriesgada. Superaviones 757 de Trump. Palm Beach, Florida. Un lugar imprescindible para los ricos y famosos. También es el hogar de uno de los jets privados más grandes y lujosos del mundo. Este Boeing 757 es una elegante belleza de cuerpo estrecho y piernas largas, que es tratada igual que la celebridad que lo posee. Los visitantes de su aeródromo privado no pueden resistirse a hacer fotografías. Deben mantener las distancias, porque igual que el magnate multimillonario que lo compró, impone respeto. Este es el jet privado de Donald Trump. Un Boeing 757 que es un gigante en su clase. Y este es el hombre al que Trump confía su vida. Se llama John Duncan y es el piloto personal de Trump de forma intermitente desde 1989. La mayor parte de mi trabajo consiste en asegurarme de que todo va a la perfección entre bastidores para el señor Trump. Puede que vayamos con prisa, pero en cuanto él aparece, se sube al avión y partimos. Deberíamos partir sobre las 7. Piloto desde siempre, John aceptó el desafío definitivo cuando Trump adquirió uno de los mejores jet privados que se pueden comprar, el Boeing 757. Todo lo que han hecho en él es espectacular. Tiene unos enormes motores Rolls-Royce de alta propulsión que le dan un aspecto magnífico. Es increíblemente rápido para un avión de pasajeros y para ser tan grande. Es comodísimo, soporta muy bien las turbulencias. Es como el Ferrari de los aviones de pasajeros. Construido con capacidad para 228 pasajeros, este 757 es tres veces más grande que el jet privado medio. 47 metros de largo con una envergadura de 39 metros. La cola mide 14 metros de alto. Es uno de los jets privados más grandes en activo. En mi opinión, el 757 es uno de los aviones más excepcionales que ha construido Boeing. En el interior, el avión de 100 millones de dólares tiene tanto oro que si lo fundiéramos se podría bañar el exterior de un autobús Greyhound. Cinturones de seguridad, portabombillas, molduras decorativas, los paneles del techo son de ultrasuede. Los asientos son de cuero de alta calidad, los muebles son de una caoba poco común. El avión tiene una sala multimedia del tamaño de un home cinema grande con una televisión de 57 pulgadas. Este 757 tiene dos habitaciones y una ducha. Cualquier hombre que vuele para Donald Trump no es un piloto corriente. John Duncan lleva la aviación en la sangre. Mi padre era piloto militar y empezó a enseñarme a volar a los 15 años. De hecho, empecé a volar antes de poder conducir coches. Es algo que siempre me ha fascinado, a lo que llegué a cogerle gusto. En cuanto tuve la oportunidad de volar solo, decidí que era lo que quería hacer. Tras años como piloto privado de Trump, John ha aprendido su papel. Cada vuelo debe ser planeado a la perfección. Y eso es difícil, porque su jefe tiene un calendario muy ajetreado e impredecible. Cuando hay algún cambio del que nos avisan con poco tiempo, debemos ocuparnos rápida y eficazmente para no molestar al señor Trump o a sus horarios. Sabemos lo importante que es. La frase de Trump, "estás despedido", es una posibilidad poco probable para el experto piloto, pero Duncan no quiere arriesgarse. ¿Sabes? Seguro que no sería bueno que dañara su avión. No creo que le gustase. Creo que el señor Trump es un hombre muy justo, pero estoy seguro de que se le puede enfadar con algo. Ahora John va a llevar a Trump desde Palm Beach hasta Nueva York, los dos hogares de Trump. Me gustaría hacer una reserva de un espacio para una llegada a la guardia. 1700Z en el 26, por favor. Pero este no es un vuelo ordinario, porque después el avión va a pasar por una inspección de seguridad rutinaria.
Cada 18 meses le hacemos una minuciosa inspección al avión. Es un requisito de la administración. Es parte de nuestra mejora en este programa y lo que hacemos es inspeccionar todo el avión, cuidadosamente, para asegurarnos de que todo está en perfectas condiciones. Es algo común que se le hace a todos los jets, a intervalos diferentes, y que requiere una cantidad considerable de trabajo y tiempo. Pero John corre contra el reloj. En 3 semanas, Trump tiene que ir a Londres para dar un discurso de apertura y quiere que el 757 lo lleve hasta allí. Es tiempo suficiente para la revisión, pero muy justo para una serie de cambios estéticos y mejoras que Trump quiere hacerle al avión mientras está en el taller. Aquí, John. Pero a John no le queda otra que decir que sí. Adiós. Muy bien. A media tarde, John Duncan y el copiloto Larry Bryan preparan el 757 para el despegue. Primer paso, una inspección visual sobre la pista. Después, la lista de control de vuelo. Tras el visto bueno de seguridad, el multimillonario magnate sube a bordo. Lo primero que hago cuando me subo a esta aeronave es observar los detalles. Siempre estudio los detalles, la limpieza. Voy a ver al piloto, veo cómo va todo. Me gusta ver la cabina de mando. Quiero que todo sea totalmente perfecto. John, ¿todo bien? Todo perfecto, señor Trump. Muy bien, vale. Vale. Que tengamos un buen vuelo. Gracias. El avión no solo parece un Rolls-Royce por dentro. Tiene 2 motores Rolls-Royce que lo propulsan, algo que Trump quería desesperadamente. Los motores son los más seguros de la industria y los más silenciosos de su clase, lo que significa que Trump puede aterrizar incluso en aeropuertos con restricción de ruidos. Una cosa muy importante para mí en el Boeing 757 son los motores Rolls-Royce. Son especiales, muy populares, los más populares, y francamente me alegré de poder conseguir esos motores. Era lo que quería. Al habla el capitán, pista libre, saldremos en un momento. Permanezcan sentados para el despegue. Con una propulsión de 20.000 kilogramos en cada motor, los Rolls-Royce pueden llevar a este jet a 12.000 metros en 20 minutos. Está bien. Uno para terminar. Así es. John lleva el 757 hacia el norte, desde Palm Beach hasta Nueva York. Gia Parolo es la auxiliar de vuelo personal de Donald Trump. Lleva trabajando para el señor Trump desde 2005. Este es un vuelo muy corto, así que estoy preparando algunos aperitivos. Deberíamos aterrizar enseguida. En un avión que antes acogía a 228 pasajeros hay espacio de sobra para uno solo. Con 18 asientos de clase business, 2 habitaciones, una sala multimedia y una cocina gourmet, Donald Trump está en la cima del mundo. En 2 horas han llegado a Nueva York. ¿Estado? Inclinación 30 grados. 30 grados. Lista completa. Podemos aterrizar. Trump vuelve al pináculo de su imperio, la Torre Trump. Ahora se pone a trabajar en el negocio de hacer dinero. Mientras John Duncan vuelve a poner el 757 en el aire. Tardan 45 minutos en repostar y dar la vuelta para llevarlo a su próximo destino, Brunswick, Georgia, donde pasará por mantenimiento y lo adaptarán a las exigencias de Donald Trump. Incluso con 2 turnos trabajando todo el día, será un plazo muy justo para garantizar una salida puntual. Este Boeing 757 no es un avión de pasajeros. Es el jet de negocios privado de Donald Trump. Ha venido a pasar por una revisión de seguridad en Brunswick, Georgia, en un centro de mantenimiento llamado Stenbaugh Aviation. ¿Al se ha encargado de los bidones? Como tenemos unos 100 empleados, podemos encargarnos de proyectos muy grandes. La inspección es una rutina. Las mejoras que ha pedido Trump, no. Y Scott no quiere decepcionar a un cliente como él. Estamos haciendo una inspección intensiva de la estructura. Mejoras en el interior, instalando un sistema Wi-Fi, retocando la pintura, modificando el depósito de combustible.
Solo le quedan 3 semanas para sacarlo por la puerta a tiempo para el viaje al Reino Unido. Tenemos mucho camino por delante y poco tiempo. Hay mucha presión para mantener unos niveles de primera mientras completan la inspección. Donald Trump no tiene una aeronave de 100 millones para alquilar. Quiere su avión y quiere que esté bien. El avión lleva en stand-by una semana. El piloto personal de Trump, John Duncan, llega desde Palm Beach para supervisar los progresos. Siempre que el avión pasa por una inspección así, me gusta estar presente. Me gusta asegurarme de que todo va bien, de que no tienen ninguna pregunta. Y lo que encuentra es que el exquisito avión de Trump está en pedazos. El interior ha sido totalmente desmontado para instalar el nuevo sistema Wi-Fi. Sí, claro que me inquieto bastante, pero solo porque soy muy cauto, no quiero que le pase nada. Lo único que iba a comprobar para Mike era si había alguna rozadura. El carpintero de la empresa de Trump, Mike Cotto, está acostumbrado a los detalles. Empezaremos en la parte de atrás e iremos trabajando hacia adelante. Lo cerraremos todo. Somos los pitchers de cierre en el béisbol. Al final, acaban con el tío y cierran el juego. Es lo que hacemos. Donald Trump quiere reemplazar la moqueta de su galería porque una costura está ofendiendo su sentido de la perfección. Entiendo que vamos a poder resolverlo recolocando la costura hacia la esquina, ¿no? Correcto. Somos muy quisquillosos, queremos hacerlo perfecto porque el señor Trump exige la perfección. Los pequeños detalles del interior mantienen ocupado a John, pero ahora tiene un gran problema en el exterior. Los capós frontales de los motores que se enviaron a una empresa subcontratada para ser reparados aún no han llegado. El capó frontal es la cobertura de la parte delantera del motor. Dirige el aire hacia la turbina y la protege de daños. El avión no irá a ninguna parte sin ellos. Los han enviado para ser restaurados tras cientos de horas de vuelo. ¿Sabes algo de los capós? No, lo último que sé es que deberían estar aquí esta semana, pero todavía no han aparecido. No he oído ninguna novedad sobre ellos. El momento no podía ser peor. Buenas tardes, soy John. Hola, John. Hola, Rona, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Genial, gracias. La vicepresidenta y ayudante principal del señor Trump, Rona Graff, llama a John para averiguar cuándo estará listo el jet para volar a la guardia para el viaje al Reino Unido. Llevo trabajando para el señor Trump más de 2 décadas y supongo que soy lo que muchos llamarían su mano derecha. ¿Cuál es la fecha exacta en la que haremos todo eso? ¿Cuándo lo vas a traer a Nueva York? Hasta ahora el 26 es la fecha que tenemos para volar a la guardia. Perfecto, muy bien. Vale, Rona. Regresa a Palm Beach, Florida, para planificar el vuelo al Reino Unido. Llama al operador de base fija del aeropuerto de Stansted, de Londres. Buenos días, soy John Duncan. Llamo de la organización Trump. ¿Cómo estáis hoy? Un avión privado de la escala del 757 de Trump tiene necesidades especiales y no recibe los mismos servicios que el resto. John tiene que repasar cada detalle él mismo. Gracias, por favor, no dudéis en llamarme si tenéis alguna pregunta o problema. ¿Tienen un carro que dé servicio a nuestros cuartos de baño? ¿Tienen cargadores de cinta que lleguen hasta nuestros compartimentos? ¿Tienen un camión escalera tan alto como para alcanzar nuestras escaleras y puertas? Pero justo cuando John perfecciona su plan de vuelo... ¿Organización Trump? Sí, un momento, por favor. Donald Trump da un giro inesperado a sus planes de viaje. Rona, entra. Vale. Hola, señor Trump. ¿Cómo vamos? Bien, estamos en forma. Cuéntame. Estará despegando de la guardia sobre las 9:30 de la noche. Después debería llegar a Aberdeen, Escocia, sobre las 6. Trump ha decidido cambiar sus planes. Antes de Londres, irá a Aberdeen, Escocia, a intensificar la campaña promocional de su último campo de golf. Y lo llevará directamente al campo. Muy bien. Me quedaré allí 2 días. Entonces continuaré hacia Londres, donde daré un discurso ante mucha gente. Eso será el domingo. Después volveremos a Nueva York. Serán un par de días emocionantes. La misión ya está definida. El 757 saldrá de Brunswick hacia el aeropuerto de la Guardia de Nueva York, donde recogerá al señor Trump. Entonces partirá hacia Aberdeen, Escocia, para una parada de 2 días antes de alcanzar su destino final, el aeropuerto de Stansted de Londres. El piloto John Duncan se toma los cambios con calma, pero conoce Aberdeen y sabe que requiere una atención especial. Es una de las pistas de aterrizaje más cortas en las que operamos y quiero asegurarme de que nuestro peso de aterrizaje y despegue es apropiado para una operación segura de entrada y salida. John ajusta sus planes de vuelo.
Las modificaciones del 757 están casi terminadas, así que vuelve a Brunswick. Los tan esperados capós frontales han llegado. Están fantásticos, han hecho un bonito trabajo. El engranaje está bien limpio. Parece nuevo. Un pequeño extra añadido. ¿Verdad? ¿Están bien? A primera vista, todo parece perfecto. SBRR4352. Es un capó diferente. Pero de repente, el alivio se convierte en preocupación. Número 4352. Sí. El número de serie no coincide con el de Trump. ¿Es este? Es diferente. Necesitaba dos números de serie. Le enviamos los dos que teníamos. Vale. Vamos a abrir este. John prevé que esto va a dar problemas. Sé lo que va a pasar. Tendremos que conseguir los nuestros, Scott. El señor Trump es firme al respecto. Eso he oído. Quiere sus piezas en el avión. Cuando tienes un avión importante, especialmente uno como el Boeing 757, lo ideal es querer dejar todas las partes juntas, especialmente en un avión como este, que solo tiene unas horas encima. Es como un avión nuevo y quieres que todo siga junto. No queremos más cambios y modificaciones. Vale, deja que se lo diga. La cuestión que John y Scott necesitan resolver es, si los capós frontales que han enviado hoy no son los de Trump, ¿dónde están exactamente? Hola, Rick, soy Scott. Creemos que no tenemos el capó correcto. Está reparado, pero sabemos que Trump quiere poner exactamente los mismos debido al tiempo ajustado. Lo que me preocupa es que el capó frontal que nos pertenece haya sido reparado y esté parado en el taller. Enviamos este de vuelta y que nos envíen el nuestro. Ese sería el mejor de los casos, intercambiarlos. El peor sería que estuviera en un avión de American Airlines o en el de otra persona a 12.000 kilómetros. Exacto, eso no sería bueno. No. Conozco al señor Trump y sé que solo se conformará con su propio capó y no lo culpo. RR41352. Si el capó está en otro avión y no está disponible ya, nos lo mandarán de vuelta, lo que afectaría a los plazos. No retrasaría. Espero de verdad que no sea el caso. El exquisito avión privado de Donald Trump, un Boeing 757, está en las fases finales de una inspección en Brunswick, Georgia. El piloto jefe del avión, John Duncan, está aquí para vigilar el proceso y tiene un gran problema. Parece que uno de los capós del motor que había sido enviado para mantenimiento se ha confundido con otro. Debe de ser el capó de otra persona, así que sí. Ese intercambio es algo que el exigente Donald Trump will never allow. So our hope is that it's still sitting on the shop floor. Completed, ready to go. Or if they have boxed it up, you know, and we can basically do the exchange and it won't cause any delay. Right. Good. So. Good. In the meantime, we'll go ahead and hang the other one. Right. Hanging the other one is no mean feat. Well, how do I get a guy to sit up there and do the cowboy thing on top of the pylon? Go ahead and watch it coming up. Yeah, watch it coming up. Well, at least we're getting one on. One out of two is a good start. Back up. Back it up. Scott finally gets the call he's been waiting for. Scott speaking. Hey, Rick, what's going on, man? He's about to find out whether or not the engine cowl mix-up will cost Mr. Trump his upcoming trip to the okay. UK. Okay. I'll check the email then and look at the pictures. Thanks. Bye-bye. Rick's saying that couldn't have been a mix-up because these are the only two 757 nose cowls that they had in the shop at this time. Oh, good. So there's no way possible for it to mix up. It is a Trump cowl. I'm breathing a big sigh of relief. It looks right now like it was a paperwork issue as far as the nose cowl serial number was concerned, rather than the actual cowl itself. So that makes me feel a lot better. We get back on track, get that second cowl hung. With the exterior pieces falling in place, John now turns his attention to reassembling the 757's dismantled interior. Have you got any more white gloves? I do. Right. Great. Here. Great. I need them. The reassembly is a delicate procedure, and the pressure's on to get it done before takeoff tomorrow. No smudges on the wood, no scratches, no nicks. This is what you call hands-on. You gotta be very cautious. Just even when it gets hot and you kind of get sweaty, just moving through the aircraft sometimes, if you don't watch your head, you drag it on those sidewall panels, it'll smudge it up. Ahora, se pone asqueroso. O podría caer una gota de sudor. Sí, es un peligro. O algo así sobre un pedazo de cuero o tela.
De acuerdo, chicos, tened cuidado con los pies por esta parte, ¿vale? No quiero que crucifiquen a nadie, así que aseguraos de que todo está alineado. Es muy importante que la costura esté aquí. No queremos que nada sufra daños. Son muebles de lujo. Y es para Donald Trump, así que queremos que todo esté perfecto cuando salga de aquí. Sin cables. Sin enchufes, ponlo por ahí. Se va reensamblando el interior panel a panel. Esta va aquí atrás. Extraen las láminas protectoras de plástico, lo que levanta un montón de polvo y suciedad. ¿Qué opinas, Daryl? Creo que estamos listos para seguir. De acuerdo. John trabaja con Daryl Thomas, supervisor de operaciones en tierra, para limpiar el avión hasta la perfección. Listo para las manchas. Tengo un flamante cepillo de dientes y aire comprimido. De acuerdo. Y quiero asegurarme de que las vetas están en la dirección correcta y no tienen ni una mota de polvo. El señor Trump tiene una vista increíble, un ojo de águila, así que se dará cuenta incluso de la mancha más pequeña. Quiero que el avión esté inmaculado. No quiero polvo. Quiero que todo esté brillante, que esté absolutamente flamante y en perfecto estado. En perfecto estado es algo que solía decir mi padre. Cuando miraba un apartamento decía, está en perfecto estado. Así es como quiero mi avión, flamante y en perfecto estado. Yo diría que soy un obseso del orden. Los dos lo somos. La pulcritud es importante para nosotros, sin duda. Tiene buen aspecto, colega. Gracias. El pájaro empieza a parecer el mismo. Es lo que necesitamos. A medida que van pasando las horas, el equipo se apresura para acabar con la pintura. Tenemos que hacer que este avión quede bien para el señor Trump. Si ve esto y le gusta el trabajo que hacemos, quizá pueda trabajar para él. Aparte de aviones, puede que me deje pintar su casa. Está bien, seguro que el señor Trump estará contento. El avión ya está terminado, pero antes de que el 757 pueda volar, debe someterse a la báscula. La renovación pudo haber descolocado sus centros de gravedad. Deben confirmar que no es así. La forma de hacerlo es muy simple. Ponemos tres gatos en tres puntos bajo el avión. Uno va debajo de cada ala y otro en la sección del morro. A veces es inquietante pensar que están elevando un avión de 140 toneladas por un punto del tamaño de una moneda, pero confío en que sepan lo que hacen. Vale, tienes un total de 144-110. Adelante, desbloqueadlo. Preparaos para bajar. Bien, vamos a empezar. Con el avión a salvo en el suelo, queda una hora para el despegue programado. Le dan un último impulso para poder sacarlo y recoger al señor Trump esta tarde. Daniel, podemos sacarlo en cuanto estéis listos. Siempre acabamos haciendo las cosas corriendo cerca del plazo. Ahora estamos con los últimos retoques en las alas. Intento que saquen el avión del gancho y que le pongan combustible. Hay que cerrar las escaleras. Yo me encargo. Vale. Sí, como he dicho, necesito elevar eso de allí. ¿Quieres probar los frenos? Sí. Vale. Y están pasando muchas cosas. Es muy difícil, siempre hay prisas, pero lo conseguiremos. De todos los sucesos previsibles que podrían arruinar los planes de John, todo se reduce a una alfombrilla sin terminar. ¿Cuándo estará listo? Ahora solo estamos esperando por Mike Cotto. Ya le he dado dos toques, pero en cuanto termine estaremos listos. Le he dicho que estaremos listos para salir en breve, pero no será así. No sabía que necesitaría tanto tiempo. ¿Dos horas más? Sí, ha dicho dos horas más. Vale. No falla nunca. Mike. Sí, señor. ¿He oído correctamente? ¿Serán dos horas? Podemos tenerlo bien o tenerlo acabado ya, pero no las dos cosas. La calidad es más importante que la velocidad. Hagámoslo perfecto. Desde luego. Pero el reloj sigue corriendo. ¿Cuántas personas estarán en el discurso de Londres? Esperan más de 20.000 personas. Será una audiencia enorme. Vaya. Tras dos horas y media de demora, el trabajo está listo. Hemos acabado. Vamos a recoger. Nos utilizan, consiguen lo que quieren y nos echan, pero siempre nos vuelven a llamar. Eso es lo importante. Tenemos combustible. Hacemos una revisión rápida de seguridad y salimos hacia Nueva York. Vámonos de aquí.
Por fin en el aire, John y su copiloto Larry Bryan confían en llegar hasta el señor Trump a tiempo después de todo. El avión está espectacular, han hecho un buen trabajo, tiene buen aspecto, ha pasado por todo el mantenimiento, está espectacular. Por fin de vuelta, es como si estuviera hambriento. En serio, siento como si me faltara algo nutricional cuando no vuelo. Se dirigen a La Guardia, uno de los aeropuertos más frenéticos del país, donde el mantenimiento de las pistas paralizará el aeropuerto a medianoche. Pero John planea tener al señor Trump en el aire sobre las 9 de la tarde. Tengo el acelerador aquí mismo y estaremos en La Guardia lo antes posible. Mientras John vuela hacia La Guardia, el restaurante de la Torre Trump prepara la comida para el vuelo nocturno. No hay nada mejor que el pavo asado, ¿verdad? Aquí es Acción de Gracias todos los días. El chef Chris Devine pone el listón alto para la comida de aerolíneas. ¡Guisantes dulces! Está cocinando para solo 4 pasajeros. Pero incluso para este aperitivo nocturno se deja la piel. Ensalada de langosta. Cóctel de gambas con salsa golf. Pechuga de pavo asada. Carne picada de ternera asada y nuestro corned beef casero. Delicioso. También tenemos galletas caseras y ensalada mixta. Pero hay que tomarse la ensalada antes que las galletas. Chris, la comida del avión está lista. El chef llama a el escolta del señor Trump para organizar la recogida. Las comidas se envuelven en plástico transparente, de forma que la seguridad del aeropuerto pueda inspeccionarlas. La recogen en la Torre Trump y la envían al pájaro T, el 757 de Trump. Cuando John se acerca a La Guardia, un aeropuerto muy concurrido, el clima se les echa encima. 16 kilómetros, 6.000 rotos. Tanto los jets públicos como los privados pueden pasar un tiempo dando vueltas sobre el aeropuerto en un circuito de espera, aguardando una oportunidad para aterrizar. No hay vía rápida ni para multimillonarios. Funciona por orden de llegada. A pesar de la niebla, John recibe por fin el visto bueno. Frenos del tren de aterrizaje. Me siento genial por estar en Nueva York. No importa dónde despeguemos, el avión quiere volver aquí. Me gusta Nueva York. ¿Y a mí? Como piloto de un jet de negocios privado, John Duncan debe informar a una terminal privada más pequeña. No tiene los servicios de apoyo de las aerolíneas comerciales. Tenemos que hacer nuestro propio repostaje, nuestro propio catering, nuestro servicio de cuartos de baño, servicio de mantenimiento, planificación y cosas así. Las medidas de seguridad en aviones privados también se realizan de manera diferente, especialmente cuando el propietario es una notoriedad como Donald Trump. Vamos a ver todas las ruedas, inclinaos sobre cada una, mirad todos los frenos. Eric Moylanen y su empresa Premier Corporate Security Inc. llevan trabajando para Trump desde 2009. Esta es una aerolínea de verdad, pero no hay una puerta con personal de apoyo ilimitado. Lo proporcionamos desde la perspectiva privada. Estamos aquí por indicación del señor Trump, para asegurar su avión y asegurarnos de que cumple con todos los estándares. Según la ley, tienen que hacer un registro en busca de artículos prohibidos en jets comerciales, como armas, explosivos y objetos afilados. Esto es seguro. Ajá. Buscamos cualquier cosa que esté fuera de lugar, que no debería estar aquí. La dirección está limpia. Hemos establecido una zona estéril. Avión cerrado. Tú te encargarás de la punta norte y tú de la punta sur. Mantendremos el punto de acceso y yo pasaré por el medio. El capitán Duncan espera salir sobre las 9 de la tarde, 3 horas antes de que el aeropuerto cierre por mantenimiento. Pero ya debería saber que su jefe no siempre juega según sus propias reglas. Bueno, la pregunta es, ¿estará en el aeropuerto a las 11:30? Sí, bueno, haremos que salga bien. Haremos que salga bien. El señor Trump está viendo el debate presidencial en la oficina y se niega a moverse hasta que termine, lo que complica el despegue antes de medianoche. Bueno, depende de ellos, es decir, depende totalmente de la autoridad aeroportuaria. Yo no lo controlo. Y tampoco controla el clima. G adelante, por favor, G adelante. Robert McAdams es el gerente general de Shelter, la terminal privada en la que el 757 de Trump estaciona en La Guardia. Hoy el tiempo no es bueno para viajes aéreos. Tenemos niebla y vientos cambiantes.
Han cambiado las configuraciones de la pista un par de veces. Y además hay vuelos retrasados. La pista está llena de aviones atrasados. Y los que no despeguen a medianoche no saldrán. Trump tiene que estar volando antes del cierre del aeropuerto. Y depende de John que eso suceda. Quédate en el coche y yo llevo al jefe a la parte de atrás. Pasáis por seguridad y salís por la escalerilla. Tienen solo media hora para hacer pasar al señor Trump por la puerta de seguridad privada, meterlo en el avión y elevarse en el aire. Tenemos los motores en marcha, así que en cuanto ponga un pie en el avión estaremos listos para salir por la pista. La otra opción no va a suceder y no queremos pensar en ella. Vamos a irnos. Hecho, trato hecho. Me parece bien. Vamos a por ello. Vale. ¿Podemos tener también a alguien esperando en la cinta de carga por si hay equipaje de última hora? ¿Recibido? Tenemos que hacerlo. No hay peros que valgan. El señor Trump se pondrá furioso si no está en el aire antes de medianoche. Voy a la habitación. Tras luchar para llegar a Nueva York, ahora John cree que el 757 de Trump podría tener que pasar la noche en tierra. Son las 11:40 de la noche en el aeropuerto de La Guardia. Faltan 20 minutos para el cierre y no hay ni rastro del señor Trump. Si no llega en los próximos 10 minutos, puede que no salga hacia Escocia esta noche. Pero nadie se ha rendido todavía. En cuanto el señor Trump llegue, tenemos que asegurarnos de que los camiones arranquen de inmediato. Estamos sin tiempo. Si el señor Trump se pasa el toque de queda esta noche, se irá al traste todo el viaje. Justo entonces, la auxiliar de vuelo Gia Parolo da las primeras buenas noticias de la noche. Acabo de escuchar que el señor Trump está pasando por seguridad ahora mismo, así que estarán de camino hacia el avión. Estamos encantados. Justo en el último minuto. Buenas noches, señor Trump. Hola, Gia. ¿Cómo estás? Me alegro de verle. Donald Trump Jr., el vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, volará con su padre esta noche, igual que George Soriel, un ejecutivo principal de la empresa. Enciende el derecho. En estos momentos es una carrera contrarreloj. Dijo 7 minutos y eso fue hace 5 o 6, así que podemos ir arrancando. Cuando solo quedan 5 minutos, reciben el visto bueno para el despegue. V1, rotación. Y freno, estás en el aire. Es estupendo estar a bordo. Tendremos un buen viaje. Volamos sobre el Atlántico. Aterrizaremos en Escocia en unas 5 horas y después iremos a Londres. Será un bonito viaje. Tal como debe ser. Ahora puede acomodarse para hacer negocios tardíos con Don Jr. ¿Quieres firmar ese contrato? Debemos hablar de algunas cosas. Obviamente, el señor Trump tiene un horario muy ajustado. Así que además de ganar un par de horas viajando en un avión en el que la gente puede sentarse y trabajar, también puede descansar un poco. Es realmente una extensión de la oficina. Poco después del despegue, el señor Trump decide que ya ha tenido bastante por una noche. Vale, buenas noches a todos. Buenas noches. El 757 está volando a una altitud de 12.000 metros sobre el Atlántico. Teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, el avión sigue la ruta del gran arco que John ha planificado cuidadosamente. Tras 6 horas en el aire, el comandante Duncan entra para aterrizar en Aberdeen, Escocia. 757 Alpha 5, nos gustaría empezar el descenso. La pista tiene menos de 2.000 metros de largo, corta para un avión tan grande. La pista no es tan corta, pero no nos deja demasiado margen para planear bastante tiempo, así que tenemos que bajarlo justo en la pista y parar. Recibido, tienen permiso para iniciar el descenso. Hay un viejo dicho que es: no se puede hacer un buen aterrizaje con una mala aproximación, y es muy cierto, sobre todo en Aberdeen. Tren abajo, por favor. Bajamos a 20. Fuera de la zona de aterrizaje, como a 8 kilómetros, por ejemplo, quería que el avión estuviera a la velocidad correcta. Quería tener los flaps y el tren en una configuración rápida. Quería asegurarme de que todo estuviera listo para la aproximación, para hacer un descenso suave y gradual hasta la pista. Empezamos. 40. 30. 1. 2. Inverso. El aterrizaje ha sido perfecto.
Buen aterrizaje. Gracias. Lo más divertido en cualquier avión es el despegue y el aterrizaje. Es el momento en el que el piloto utiliza sus habilidades, brilla y hace lo que sabe. Lo primero en la agenda de Trump es un viaje a su nuevo campo de golf. Disfrute de su estancia. ¡Diviértase! Esto da al capitán y a la tripulación un necesario descanso. Bueno, ha sido una noche larga. Estoy cansado y listo para irme al hotel y dormir un poco. Pero el señor Trump ha pedido a John que haga un vuelo a baja altura por encima del campo de golf y tiene hasta la hora del despegue del día siguiente para planificarlo. Solo hay una cosa que puede competir con el amor por los negocios del señor Trump. ¿Cómo está el campo? ¿Todo bien? Lo he disfrutado. ¿Sí? Su amor por el golf. Este me encanta. Ni siquiera puedo verlo desde aquí. Al día siguiente, tras una noche de sueño reparador, se avecina el despegue de John hacia Londres. La solicitud del señor Trump de un vuelo a baja altura sobre su campo de golf requerirá algunas técnicas especiales. Haremos un giro a la izquierda y volaremos sobre el campo de golf. Después haremos otro a la izquierda, así obtendrán una bonita perspectiva del lado izquierdo del avión. El señor Trump está tan orgulloso de su campo de golf como de su 757 y ha preparado todo para presumir de ambos. La gente espera para ver este avión sobre el Trump International. Cuanto más bajo, mejor para una buena vista. Pero John tiene que seguir las indicaciones de control de tráfico aéreo. A 600 estará bien, pero si podemos ponerlo a 450 o a 300, sobre todo por encima del agua, eso es lo que planeamos hacer. Vale. Como estamos en el espacio aéreo de Aberdeen, tenemos que aclararlo todo con su control aéreo para asegurarnos de que les vale. ¿A qué altura vas a ir? A unos 450 metros, puede que un poco más bajo. ¿No puedes ir a 150? Pregúntale si podemos ir más bajo. 7 alfa, ¿hay alguna posibilidad de ir a 200 o más abajo? Nada por encima de los 900, cualquier cosa que no sobrepase eso. De acuerdo, nada por encima de 900 metros. ¿Por encima? Sí. John está satisfecho con la aclaración de control de tráfico aéreo. Bueno, vamos allá. Sus instrucciones de vuelo son que no puede superar los 900 metros, pero tiene libertad para ir todo lo bajo que considere seguro. Es perfecto. Muy bien, ponlo en dos y descenderemos. Cuando lleguemos a la costa será perfecto. Sí. Bien. Pausa el freno, estás en el aire. Selección de rumbo. Selección de rumbo. El propósito principal del 757 es volar alto y rápido, nada de bajo y despacio. Para darle más impulso mientras desciende y reduce la velocidad, John extiende las aletas de la parte delantera del ala mientras baja los flaps. Esto se llama configuración sucia. Oh, ahí está. Ahí está el campo de golf. Vaya, espectacular. Se consiguen unas vistas magníficas de las calles. Una propiedad preciosa. La mejor del mundo. Sí, señor. Esta será nuestra última pasada, señor. Después seguiremos hacia Londres. Cuando John hace su figura de 8 por encima del campo de golf a una velocidad increíblemente lenta de 315 kilómetros por hora, el control de tráfico aéreo de Aberdeen les informa de que no es el único avión volando en la zona. November 757 Alpha. Tenemos dos aeronaves ligeras en el noreste a lo largo de la costa, por la zona de la bahía. Vale, gracias. Tendremos los ojos bien abiertos. ¿Tienes la altitud de los dos? Es ahí mismo, ¿no? Es ahí. Déjalo caer todo lo que puedas. Prepáralo para 300. 300. Vale. Con un ojo en las dos aeronaves ligeras y el otro en la maniobra en 8, John da a los fotógrafos que están en tierra el espectáculo que estaban esperando. Sí, esta va a ser una buena foto. Sí, señor. Cuando usted quiera. Vale, vámonos a Londres. Sí, señor. Gran trabajo. De acuerdo, gracias. Una foto alucinante. La mejor del mundo. Es un triunfo bien merecido. John ha invertido un tiempo precioso calculando la configuración para hacer de este 8 a baja altitud un éxito. Bien, vamos casi puntuales. Buen trabajo, hombre. No pude dormir en toda la noche por esto. La
La presentación del señor Trump le retendrá en Londres solo medio día. El personal de tierra reposiciona el avión para preparar la vuelta a la guardia. Bajo la atenta vigilancia de John, el de combustible es el primer camión de servicio en llegar. Para el viaje de vuelta, John necesitará llenar hasta arriba los depósitos de 43.000 litros con combustible JP1. Los lavabos también pasan por mantenimiento, algo necesario para un vuelo de 7 horas. No hay hotel para la tripulación en esta parada. Se relajan en la sala de estar para el personal hasta que el señor Trump vuelva de la conferencia. Y en el tramo final del viaje, John recibe una sorpresa de último minuto. Sí, ahora está de camino. Tardará unos 45 minutos. Le acaban de decir que el señor Trump volverá al jet una hora antes. Bueno, eso hará que lleguemos seguro a la guardia a la hora prevista. Sí, eso mismo iba a hacer yo. En marcha, una bonita sorpresa. El señor Trump ha acabado y está de camino. Así que saldremos una hora antes. Vale, la galería está lista. Puedes maniobrar 15 minutos antes o después. Entonces el plan es salir a las 8 en punto, ¿te vale? Sí. Vale, bien. Universe está presentando otro plan para las 8. ¿Está hecho? Bien, perfecto. De acuerdo, John. Os lo agradezco, caballeros. Gracias por la ayuda. Me alegro de veros, chicos. Muy bien. Con el discurso a sus espaldas, el señor Trump está listo para volver a casa. Ha sido increíble. Un gran público. Me lo he pasado muy bien. Ha sido un día agotador y Donald Trump se retira a su habitación. Ahora le toca a John ponerse a trabajar. Es un gran avión, probablemente uno de los mejores 757 que se ha construido o uno de los mejores aviones de negocios. Es un placer volarlo, es espectacular. Disfruto mucho con él. Estaremos en Nueva York en unas 6 horas y tampoco nos quedaremos allí mucho tiempo. Al pájaro le gusta volar y hay muchas cosas que hacer. Así que en un día o dos volveremos a salir para otra misión. Es un verdadero placer y un trabajo divertido. Disfruto en todos los aspectos. Para Trump, el 757 no es solo una extensión de su marca. Los grandes negocios necesitan un avión grande, y el 757 es el único avión que sirve para ese propósito. Hago muchas reuniones en ese avión. A menudo llevo a 25 o 30 personas. Nos juntamos ahí y podemos hacer tratos. Podemos terminar cosas. Y francamente, eso no se podría hacer en un avión comercial. No saldría bien. Lo he llevado al extremo con el 757, pero puede ser una herramienta absolutamente fundamental para el negocio. Tren abajo, por favor. Bajando tren. Tras conseguir que su misión fuese un éxito aplastante, el Boeing 757 está casi en casa. Pero conociendo al señor Trump, no descansará aquí mucho tiempo. 20, 10,